Las calles de Trelew saben. Las calles enripiadas o con pedregullo, o simples sendas, o caminos que se arman en los barrios, saben de nuestras pisadas. Saben de las torceduras por pisar mal sobre alguna piedra, con taco aguja, o los más anchos, pero siempre tacos. También supieron absorber las lágrimas, y a veces sangre que fuimos derramando de regreso a casa. Me detuve, de terca y antojadiza, en una esquina. Miré hacia atrás. Me quité los de ver de lejos y cerré los ojos para relajarlos. A cierta edad los ojos duelen. ¿Y cómo? En ese instante me dolían. Me dolían de ausencias. De ausencias trans. Las calles de Trelew son secas, como arcillosas. A veces se ven como partidas. Es la Patagonia. En ese mirar atrás, me contaron que habían caminado por ella la Guppy, la Gloria, la Caramelito, la Antonella, la Gaby, la Jessica, a la que le decían la bomba, y contaba con orgullo ser la primer mamá trans. Me dijeron que a un par de ellas las vieron pasar por última vez en una carroza y con pocas flores. Y de otras no sabían nada. ¿Cuánto que saben las calles de Todex, de todas y de todos? Me dijeron también los nombres de todas las personas que las habían hostigado, discriminado, insultado, invisibilizado, patologizado, despreciado, vulnerado, demonizado, exiliado, expulsado, que las habían puesto en la otredad por ser trans. De algunas cuentan historias como que las veían más de noche, a veces riendo, tejiendo entre ellas. De otras que también las veían de día, que subían al asfalto orgullosas y más de una vez bajaban con la mirada triste, pero volvían a subir. Las calles, por ser calles nomás, saben el domicilio de las personas que las ponían en la otredad. Tienen un listado y ahí se puede ver que eso se da en la asfaltada y también en la empedrada. Me dijeron: no te pongas triste. Fuerza, arriba ese ánimo. Que también sabemos de las personas que las cobijaron, las respetaron, las amaron, sentían orgullos de ellas. Te repetimos, las amaron y se lo hicieron saber. De este listado, como era al menos, me dieron una copia, con muchas hojas en blanco y con resaltados renglones. Por si no está tu nombre, el tuyo, el de ella, el de él, o el de alguna de tu familia, de tu barrio, de tu escuela, de tu trabajo. Me dijeron: sabemos que las van muriendo entre los 35 y 40 años, años más, años menos. Sentí escalofrío en el cuerpo. Yo también soy de las que andan siendo. Y sé casi todos los nombres de la que nos atrevimos a ser, como Camila, Mariana, Lucía, Giselle, Brenda, Brendita, Adriana, Marcela, la Pauli, la Maica, Verónica, Morena, entre otras que ahora aquí no recuerdo. Las calles me dijeron: no te preocupes, las conocemos. Reaccioné, me acomodé la cartera como para seguir, pero esta vez huyendo. Respiré profundo, me sacudí con fuerza los zapatos, mientras pensaba: para el polvo falta mucho. Hay que seguir deconstruyendo, para construir una sociedad que respete, que viva en la diversidad, que enseñe a amar, sin heteronorma, sin binariedad, que sea solo siendo. Muchas gracias, Nadia. Qué lindo.
con la armónica de Malena. Muchas gracias. Estamos otra vez en ruinas. Sobre las ruinas nos juntamos. Esto es en la Universidad de General Sarmiento y estamos estamos para ver de qué las ruinas encontramos material para ir a por la esperanza. La epistemología convergente, ¿no? Aquella epistemología de lo que todo se sirve y va a converger para producir nuevo conocimiento. El eclecticismo del que habla el arte, ¿no? Todas las materias primas, todos los soportes, todas las técnicas para ver qué de nuevo traigo al mundo de las artes. La transhumancia, ir aprovechando lo mejor que cada territorio me da. Cada terreno es rico en algo. ¿Qué es esa riqueza y cómo la voy a aprovechar? ¿Con qué respeto me voy a proveer de esa riqueza? Y lo prostitutivo. Lo prostitutivo que es específicamente de lo traba, lo trans, en esta teoría trans travesti latinoamericana que estamos intentando construir entre todas, entre todos, esta vez con las compañeras que tenemos otras edades, ¿no? Sí. Hemos pasado el promedio de vida de cualquier otra travesti, otra trans en Latinoamérica y sobre todo en nuestro contexto que es el argentino. Y estamos desde Nadia Chazú, desde Loana Berkins, desde Diana Sacayán, Maite Amaya y tantas otras, estamos siempre trabajando, luchando, peleando, bregando, aprendiendo, comunicando, construyendo redes, haciendo horizontes, no desde el egoísmo de lo que necesito, de lo porque quiero, de que no nazcan otras y otras en el mundo este de ruina que nos han dejado ustedes. A mí particularmente me tocó con 30.000 personas desaparecidas en mi país mientras yo era niña. Me tocó muy jovencita tener que poner en juicio a papá y a mamá. ¿Qué pasó que yo era feliz? Que nosotras éramos felices y acá hubieron 30.000 personas desaparecidas, torturadas, secuestradas, asesinadas, violadas, que se expropiaron niños y niñas, que se les arrebató la identidad. De todo eso, con Nadia y Malena, vamos a estar dialogando en las ruinas. Vamos a seguir dialogando. Qué hermoso lo que nos regalaron Male, Nadia, que son dos territorios diferentes además. Preséntate como te presentaste esta noche, que me encantó. Mi nombre es Nadia Jazmín del Rosario Zúñiga Sánchez, ley 26.743. Yo soy de las que andan diciendo que he sido parida por esta ley. Bien. Así es como me presento en cada espacio donde se me convida, voy a decir, a charlar, a la conversa, o en los espacios donde también he conquistado o hemos conquistado como colectivo trans. Y estás viviendo entre Leu, sos de Esquel, ¿verdad? Yo soy nacida en Esquel, allá en una ciudad de Chubut, ¿sí? Por ahí ubican más la olla. A los 19 años me fui a vivir a Trelew. En Esquel hice mi primaria y la secundaria. Hice el secundario en un colegio salesiano.
con todo lo que ello implica para nosotras, ¿no? Que es toda una... Y entonces, voy a decir, toda la culpa que me generaron por ser, ¿no? Que, bueno, yo entonces no cuestionaba cosas, digo. No cuestionaba la opresión, entonces para mí estaba... La desubicada en el mundo era yo, ¿sí? Pero bueno, llegué a Trelew y ahí a continuar un poquitito con la vida. La vida que no ha sido fácil, porque también tiene que ver con esto. A ver, cuando vos sos, cuando era pequeña, fui discriminada por puto, por india y por pobre. Vaya, qué combinación, ¿no? Y aparte tuve siempre la sensación de que en ese acto de discriminación de, que hacían las otras infancias que estaban conmigo en la escuela, a la salida de la escuela como fuese, en el lugar que fuese, siempre, hoy entiendo que fue, eso fue enseñado por las personas adultas, ¿sí? Insisto con esto, las personas adultas siguen enseñando en este país, en esta sociedad, odiar lo diverso, ¿no? Cuando en realidad lo que es innato en la humanidad es la diversidad. Pero bueno, hay un sistema que ha enseñado a odiar, y ha enseñado a odiar, digo, golpeándote en la salida de la escuela, correr. No sé, en este momento se me vienen imágenes como de la escuela a mi casa quedaban unas 3 cuadras, corriendo esas 3 cuadras para que no ser golpeada, por ejemplo. Y si me alcanzaban, siempre cubría mi rostro. El rostro no quería que me lo golpearan. Y niña, te quedabas así, ¿no? Ahí. Y todas esas palabras, puto, puto de mierda, puto, 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 negro, puto, indio, puto. Todas esas cosas, bueno. Eso ha sido el transitar la infancia para mí, ¿no? Pero también ha sido, pero también después de parte de mi familia, yo ahora cuando mirás un poquito atrás, ¿sí? Yo entiendo que que papá y mamá siempre lo supieron. Y entonces había como una sobreprotección. Ahora puedo entender esa sobreprotección de mi papá, ese no permitirme determinadas cuestiones, ¿sí? O ese abrazo de mi abuela tan protector, ¿no? Entonces ahora es cuando entiendo. Y por eso digo, qué sé yo, yo tuve una infancia linda siendo, pero bueno, dentro de mi casa, ¿no? Pero después, cuando salgo afuera, el mundo ha sido muy cruel. Y llegar a Trelew fue, volver a empezar, ¿no? Es volver a empezar nuevas amistades, nuevas relaciones. Yo llegué a Trelew con una máquina de escribir, Olivetti 32, no sé, la marca me la editan después si quieren, pero llegué con una máquina de escribir, ¿no? Y yo llegué a Trelew sabiendo algo de historia, de geografía, educación cívica, matemática, lengua y literatura. Algo de todo un poco había aprendido, ¿no? Y me pasó que yo vivo en Trelew, en el barrio Tiro Federal, y empecé como a hacer cartas para algunas mamás de chicos que tenían algún conflicto con la ley, me pedían que hiciera unas cartas. Digo, entonces yo hacía carta para presentar a los jueces, y bueno, y a las personas les servía. Y yo creo que generé otro vínculo ahí, ¿no? Al menos en mi barrio yo me sentía protegida. Después fui secretaria de un club de fútbol, que se llama también Tiro Federal, y me acuerdo que yo iba a la cancha con Lex Pibex. Iba a la cancha y hacía esa planilla, y sí, era el club que tenía el puto, ¿qué te puedo decir? pero me bancaban, digo, ¿no? Esta cuestión que uno aprende como a negociar. Una va constantemente. Una va aprendiendo a sobrevivir, ¿sí? Eso no es vida, eso es sobrevivir. Entonces me pude relacionar de otra forma, digamos, con estos varones, ¿no? Construido en esa masculinidad hegemónica, este tipo de cuestiones.
Entonces, no, al menos mi vida ahí no corría peligro, ¿sí? Porque después también había, después de venir de la cancha, un asado seguramente, tomar unas cervezas, qué sé yo, un vino, un Hey, compartir. hay una cuestión muy curiosa de las cosas que uno puede encontrarse en las palabras conceptos de la hegemonía hetero, winca, patriarcal. Paz, espacio de calma entre dos guerras. Qué pobre que es el concepto de paz que nos ofrecen, ¿no? Nadia con distancias enormes, me la imagino, a la Patagonia, para cualquier cosa, o concentradas, esto, la escuela y están muy juntos, o por el mismo clima, distancias enormes. Vos, más urbana, Male, de Sí, Córdoba. de Córdoba capital, sí. Y en relación a ella, ¿qué hay de común y qué Muchas particularísimo? cosas de común, desde estar perseguidas, oprimidas, cercenadas, mutiladas también, de ir a golpear la puerta de una casa y que no te atiendan, a pedir pan o lo que sea. Nada, y de correr mucho tiempo, hasta que en un momento de mi vida dije, bueno, basta, no quiero correr más. Tengo que hacer algo para no correr más. Tengo que dejar de huir de ese miedo y fue, bueno, los voy a enfrentar a ver qué es lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Entendés? Y realmente estuvo bueno enfrentarlos porque terminé rompiendo con ese miedo que me estaba impidiendo seguir viviendo y me estaba asfixiando realmente. No estaba viviendo, no era vida. Y poderme enfrentar a esos miedos y a esos enemigos que nos oprimen y que por ahí, como decís vos, en determinados momentos hay guerra, paz, guerra. Bueno, yo disfrutaba esos momentitos de paz, pero cada vez eran menos. Salir a la calle, bueno, también tenemos más o menos la misma edad. Crecimos con los milicos, con los 30.000 desaparecidos, con toda esa presión, ese miedo, de la palabra travesti no se denombraba. Cuando encontraban alguna muerta, decía que tenían ropas de mujer, no se las nombraba, no tenías referentes a quién seguir, entonces no te podías hallar, no sabías lo que te estaba pasando y estabas buscando algo que lo que vos veías en tu mundo, en tu sector o lo que podías llegar a ver no estaba. No está la figurita que yo quiero, o el modelo o más o menos lo que yo quiero hacer en mi vida. Bueno, con el tiempo se fue logrando el enfrentarme a esas cosas, porque antes también bueno, asomabas la nariz a la calle y ya era una puteada. No sé de cómo mierda se enteraban, sabían o qué, pero así, caminar una cuadra también. Entonces, bueno, fue enfrentar esto, porque dije en un momento, bueno, basta, algo tengo que hacer también. Porque también quería, qué sé yo, a mí me gusta salir como a todas y pasarla bien y no sentirme que estoy discriminado o que alguien me está mirando mal o alguien que está haciendo un chiste, lo que sea. Yo soy igual a vos. ¿Cuál es la diferencia? Yo decidí ser libre. Si vos no lo decidiste, bueno, ¿qué querés que haga yo? ¿Entendés? Yo me siento cómoda, me siento libre. Quiero hacer esto. Y bueno, fue empezar a hacer un poco el personaje de la doctora Escarnia, de meterle el pecho, bueno, de señalar realmente cuál es la enfermedad de este mundo, que es la discriminación, la opresión. Entonces, bueno, el personaje trata eso más que nada de desmitificar el macho y desnudarlo y realmente representar, porque nosotras como trabajadoras sexuales, como prostitutas o como vos decías, ¿entendés? Sabemos perfectamente la fantasía de todos. No hay ninguno que se nos escape. Sabemos de todos, las cochinadas de cada uno. Y entonces, bueno, esa se la vamos a plantear en escena, ¿por qué no? Y también a los tipos, ¿entendés? Cuando los corría, bueno, hoy nos sucedió algo cuando venimos por acá que me dicen, uy, mira, ahí al fondo hay un travesti, dice. Y estaba vendiendo, era un vendedor ambulante. Y cuando pasé, le digo, no le compren el pito corto. Mudo se quedó. Pasó derecho hasta el otro vagón y recién el otro vagón siguió vendiendo. Tiene algo de sádica, la Tiene doctora mucho, Escarnia. tiene mucho. Me encanta jugar con una fusta en el medio de mi espectáculo cuando hacía el show usado y que se hagan la cola de los chabones bajándose los pantalones para pegar el culo para que yo les pegue con la fusta. Les encanta.
¿Qué mejor que eso, entendés? Es una satisfacción decir que la gente, después cuando yo bajo la escena, me dice, chava, quisiste decir tal cosa, viste esto, sí. Y yo lo hice para sentirme bien, ¿entendés? Para poder irme a una fiesta, porque a mí los lugares, los boliches y los cuartos rosas no van conmigo, nunca me gustaron. Si bien lo hice en mi adolescencia, pero ya después hubo un momento que dije, esto no es para mí, no es por donde quiero ir, no es la gente real que la, con la que me quiero encontrar en el día a día. Y bueno, y así empecé a ir a otra fiesta y qué sé yo, pero me sentía discriminada, me sentía ninguneada o que no se me acercaban y qué sé yo. Bueno, entonces empecé con mi acordeón a contar un poco qué era lo que mi vida y lo que yo vivía, lo que sentía. Y una de, a mí me encantaba, en cierta parte, una de tus estrategias de subsistencia era el baúl de Maluca. ¿Qué era el baúl de Maluca? El baúl de Maluca lo sigue siendo. Está por ahí, cada tanto se vuelve y está ahí como olvidado, pero vuelve y qué sé yo. Soy amante de las películas y siempre hubo la necesidad de ver películas de temática de género, lésbico, gay, trans, bi. Y no las encontrás en el cine, nada. Fue la única que pude llegar a ver en el cine allá en Córdoba. Fue El secreto de la montaña y fue la única que pasaron. ¿Entendés? Y no te enterabas si alguien estaba haciendo un ciclo de cine o alguien pasaba esa película para ir a verla. Y bueno, y con el auge del internet fue empezar a buscar. Me encanta buscar mucha información al respecto. Y bueno, y ahí fui encontrando y de a poco fui armando un baúl de la Maluca que ahora ya lleva como casi 2.000 títulos más o menos que tengo en la biblioteca, donde cada tanto hago ciclos de cine y hago ciclos de cine debate también. Así que después de ver la película, si se presta la película para debatir, bueno, la debatimos. Y me encanta elegir las que yo voy viendo y las que digo, bueno, porque de tantas no son todas las que sirven, sino hay una parte y esta es la que más me interesa. Las que no se ven y las que no las van a proyectar nunca en ningún lado, ni siquiera en un cine independiente. Claro, sí. Ya he tenido ese placer. Entonces, diferentes experiencias en diferentes territorios y mucho vivido en común. Cuando ellas hablan, yo me siento súper reflejada. Tenemos estas experiencias en común y las vamos a ir desandando ahora. Gracias. Presento. Soy la doctora Escarnia, la pesadilla burlona de tus sueños mojados. Un disparo a la sien, una daga directa al corazón. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? ¿Sabes qué es lo mejor de todo? ¿Alguien sabe qué es lo mejor de todo? Un orgasmo en tus sentidos. Derroche de magia. El show de la esquinita comienza con las miradas, el dedito en la boca, falta de un chupetín. La pasarela yendo y viniendo de una punta a la otra de la misma esquina. El arte que indica que estás haciendo la calle, el baile del caño, se puede tomar de dos maneras. Para el cliente como una atracción, pero para nosotras, además de traerlo, es una forma de distracción, porque a veces te pasas demasiadas horas sin que nadie aparezca. Es una forma de matar el tiempo. Y el aburrimiento, también chistecitas van y vienen, matando el frío, el aburrimiento y el miedo. Por la cola no, decía una amiga mía, y todos nos reíamos. Y una noche, sucedió esto. Derroche de magia en la penumbra de la noche.
En el techo, ella ya está acostada, relajando, mirando la pared donde se dibuja la imagen de un chico. Los caminos marcados no son para ella, pensaba. Más divertido era cruzar los límites impuestos. De esa manera, su mente y su cuerpo se liberaban. La mirada flashera del momento, tratándose de relajar entre el alcohol, merca, pijas y culo que se tuvo que comer anoche. De lejos se oía un tema en la radio que decía: hay reina en las calles. Viniste del sur buscando los cielos de un mundo mejor, huirlo de lo malo para encontrarte lo peor. Promesas borradas que al cambio oficial son sueños por pesadillas. Las 2 de la mañana bajo una manta roja, zapatitos de tacón y 12 puñaladas. Los clientes, ¿qué sucedió esa noche? ¿Qué clientes te podés imaginar que puede tener una trabajadora sexual? Primero, un cambio de rol. Ay, el señor se quería poner mi bombachita, pero tratándome de macho, pero que tupe el suyo. Fachito que no se asume que le gusta que le den por el culito. Después, el segundo, un pibito, 22 años, pobre, simple, una francesita, duró son tan solo 2 minutos. Yo no pude evitar reírme un poco por la situación. Y después, cuando pensaba que ya nada iba a pasar, que ningún cliente iba a venir, apareció uno. De esos clientes jamás que soñé siempre. La trató como la mejor princesa. La abrazó, la besó, la acarició y la puso en su regazo para dormir. El sexo fue maravilloso, pero más que todo fue una excusa. Se disfrutó, hubo orgasmo. Entonces, ella en el techo comenzó a relajarse y empezó a masturbarse. Pero antes de acabar, una molestia le sucedió entre las piernas. Las abrió, descubrió su concha atrás, y de ella salió un amiguito que decía: mírame, acá estoy, ¿me ayudás a crecer? Entonces, noche de luna llena al lado del río, sus ojos brillaron del amante por el olor al sexo que había. Después de curtir con este amante, una espesa niebla apareció de la nada. Solo se divisaba la imagen de una niña de tan solo 15 años empezando a nacer en el horizonte. Ella le extendió la mano, la abrazó, la puso en su regazo y ambas se durmieron. Cerraron los ojos y descansaron ambas juntas. La noche salió demasiado bien, pero hay veces que salís a la noche y no sabes si vas a volver. Gracias. Para
para intentar volver, vamos creando estrategias de redes, de abrazos. La tuya fue con la anarquía, con los movimientos anarcos. Sí. ¿Con quién más? ¿Qué? Yo siempre fui independiente paramilitar, o sea, hoy hablábamos con nadie al respecto, o sea, las reuniones sí me gustan, sirven para construirnos intelectualmente, pero activo mejor más haciendo que pensando en hacer, entonces hay que hacer algo, ya está, listo. Lo de los ciclos de cine empezó así, necesito hacer algo, lo de la doctora también empezó, necesito hacer algo con este mundo que no me gusta y si no me voy a terminar suicidando. Y suicidando no me iba a suicidar, no le iba a regalar el mundo a los que me estaban oprimiendo. Yo le tenía que dar batalla mínimamente antes por lo menos de irme de este mundo. Si no, no me iba. Y así empezó. Y bueno, se fue construyendo y nada, allá en Córdoba soy muy conocida en el ambiente under, en el ambiente punky under. Soy muy referenciada y respetada. Así que me decía, ah, llegó la madre, llegó la doctora. Así. Y eso fue con lucha, ¿entendés? Y gracias a mí, bueno, como que no sé si gracias a mí, pero por lo menos sembré una semilla para que seamos más respetadas o por lo menos nos incluyan más en sus cosas y no seamos objeto de burla y si no, bueno, ay, a ver qué le pasa, quién es, como eso, intentando construir otra cosa y que tengan otra mentalidad. La gente, es difícil, pero bueno. Se va logrando, es como el agua, ¿no? Finalmente, es que una hay acción... Algo. Se produce un cambio. Hay algo, yo ya no sé si es la edad que se nos respeta más o qué, pero ahí, yo veo un cambio de conciencia o algo mínimamente, aunque sea mínimo, pero hay algo. Y hay una diferencia abismal lo que fueron los años 90, principios de los 90, con lo que es ahora, en 2018. Y en tu caso, ¿no? ¿Cómo fuiste conformando la red? ¿El feminismo, la academia? Contanos. Mira, yo empecé como... Bueno, primero decirte que, a ver, yo me fui haciendo solita. Sí. Solita porque tenía como... yo me había comprado todo lo que me decían de lo travesti, de la... De asociarlo con delincuencia, con prostitución, con drogas. Yo me compré todo eso. Eso me llegó por los medios nacionales a mí, ¿no? Excepto aquella mirada que hubo sobre, ¿cómo es? Sobre Mariela Muñoz. Pero que tampoco era una mirada tan, tan bella cuando vos la mirabas, ¿no? Pero, y entonces me fui haciendo solita, me fui... Hasta que allá por el 2013 nos reunimos con unas compañeras y bueno, se decidió que fuese yo la referente de ATA. ¿Sí? Así fue hasta el 2015. Nada, fue encontrarnos ahí con las compañeras, empezar a charlar, a hablar de nosotras y entender que... toda la violencia que yo creí que uno había vivido también la había vivido. Sí. Yo recuerdo algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Que fue la naturalización de la violencia. Ese contar, horas de contar, ¿sí? De contar y de contar con ganas, voy a decir, porque también nos teníamos que juntar a las 4 de la tarde, un día sábado, con lo que significa... para las compañeras que están en situación de prostitución, juntarse un día sábado a las 4 de la tarde. ¿Y ese es el tema por el cual vos creías que no habías sido tan violentada? Porque vos no estabas en prostitución. Exacto. Ajá. Sí, yo creí que no había sido... Digo, a ver, obviamente que después digo, bueno, yo no sé si hubiera tenido la fuerza para soportar todo lo que han soportado las compañeras. Sí, porque yo escuchaba relatos de las compañeras... Por ejemplo, que le habían puesto un arma en la cabeza y era como... Incluso tenía humor ese relato. ¿Sí? Pero también contar en eso que no sabían si volvían cada vez que subían a un auto. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí a mí me surgió el activismo. Digo, me surgió el activismo y estas ganas de hacer algo.
porque no podíamos quedarnos así como no podían ser simples relatos que se dijesen un sábado a las 4 de la tarde y no podían generar otra oportunidades para nosotras mismas. Recuerdo que en una oportunidad nos juntamos con una mujer activista ya también en Chubut, Joana Peralta, y nos preguntó ¿cuál es el sueño? ¿Cuál era el sueño nuestro? ¿Sabes que no pudimos responder? Digo, responder así, ahí, lo tuvimos que pensar. Desenterrar. Buscar. ¿Entendés? Y el sueño estaría seguramente como acá, como esta escenografía, ¿no? Ahí estaría el sueño. Bien. Y ahí empecé, después me acerqué a la Cátedra de Género de Trelew y después fui conectándome con otras personas y ya empezar a tejer redes. Y ahí descubrí algo que es la palabra colectiva. Ahí descubrí esa palabra. Y dije, en ese mundo me quiero quedar. ¿Entendés? Descubrí palabra colectiva, horizontalidad. Viste que vos decís, bueno, en ese mundo quiero vivir, pero ese mundo quiero convidar también al resto del mundo ahora. ¿Entendés? Y ya, y esto es maravilloso, porque una va tejiendo redes, por ejemplo, crear una mesa de diversidad y género donde están tantas personas también, que voy a decir, creería que la hemos convencido nosotras, pero no solamente del discurso, sino desde el hacer. ¿Entendés? De plantarnos, es decir, aquí estamos nosotras y nosotras queremos, digo, hoy lo digo con palabras también de Susy Shock, ¿no? Ya no queremos más esta humanidad, ¿sí? Entonces, plantar tu bandera ahí en tu territorio, ¿sí? Y empezar a deconstruir y a construir de a poco, ¿sí? Y conquistando el territorio. Yo todo lo viví como una conquista. Para nosotras como colectivo trans, llegar al Consejo Deliberante fue una conquista. Llegar al municipio ha sido una conquista. ¿Qué sé yo? Realizar acceder. Un evento en la plaza fue una conquista. Vamos a seguir con un poquito más de música después de este cortecito. Alguien sangra en la luna como en el fango. En una de esas siestas donde las travesuras se hacen presentes. El bolsito de cosméticos, espejito, espejito. Una diñada de ojos, rubor, sombra, rímel, polvo. Y nunca olvidarse el rouge. Una guiñada de ojo, un beso en el espejo mostrando la travesura. Una lavada de cara y otra cosa mariposa. Ya, la siesta se terminó. ¿Quién no le gustó jugar en el cuarto de baño con los cosméticos de la mamá? Creer, crearse y recrearse todo el tiempo. Los amores van y vienen. Eso lo aprendes con el tiempo. El amor eterno es mentira, decía Chavala Vargas. ¿Y al final qué? Una quiere abrirse el pecho, sacarse el corazón y desgarrarlo con las manos para que deje de doler. A veces, con ojos rojos, de lágrimas diciendo basta.
Ojos cerrados al alma, la esencia que busco. Un horizonte que no puedo divisar. Solo sigo, camino en este mundo vacío, buscando una razón o quién sabe. La herida que no cierra, ¿será que no la dejo? La leña convirtiéndose en ceniza, dejando ver cavernas ardientes, formando caminos. Ojo, no hay uno solo, hay muchos. Abrilos, dale, abrilos. Sumérgete en este inmenso mundo. Es inmenso como para repetirse. Las cadenas que cargas, es hora que las sueltes. Te impiden caminar. Hay que deshacerse de ellas. Y como un tren, ingresa por tus poros el porno, el sexo. Vas a sentir vibrar los carriles de su éxtasis, liberando así lo más oculto de tus fantasías que hoy no se van a dejar de reprimir. Y vas a volar en una nube de pasión, llegando así a gozar, brillar y soñar. Gracias. ¿Cómo fue tu experiencia en la universidad? Fui a ingresar primero a un lugar nuevo, otro, digo, no sé, algo no. ¿Viste cuando el lugar no es tuyo y te lo hacen saber? Claro. Exacto, así. Yo diciendo, me llamo Nadia y con un DNI que no sostenía lo que yo decía, ¿no? Pero aparte teniendo que dar explicación a cada profesor cuando tomaban asistencia, cuando pasaban esa lista, odié las listas. Esa lista es horrible, yo las odié, ¿no? Ir a explicar al profesor y después te dice sí, pero ni siquiera te miran, porque no te miran, ¿entendés? No te están mirando, no te miran, te hacen como que escuchan. Y después otra vez. Mi transitar en esos años fui la luna muda. Yo no preguntaba. No tenía esta capacidad de hoy que tengo de levantar la mano y si no me escucha, intervenir, si tengo que intervenir, ¿no? Que levantar la mano para pedir la palabra, pero si no te están viendo, bueno, este empoderamiento que tenemos hoy, ¿no? Fui la luna muda, fui la luna que transpiraba. Transpiraba cada vez que tenía que hacer una pregunta. Tenía, a ver, esto de construirnos dentro del binarismo y esto de que tenemos que ser lo más parecido a una mujer, parecidas a una mujer cis y estas cuestiones que nosotras mismas nos hemos impuesto también por ahí, o la misma sociedad, y nosotras la seguimos reproduciendo, ¿no? Mi voz era un conflicto para mí permanente. Hablar en público era terrible. Bueno, así avancé en algunas materias, en otras no. Me encantaba. Digo, pero después también entendí que, bueno, primero que en ese momento ese lugar no era para mí. No, o sea, sí tenía el derecho, pero no, yo no estaba, no quería. Digo, a ver, yo desistí, dije, no, basta. Yo recuerdo una vez en la biblioteca me dijeron señor delante de tanta gente. Fue tan despiadada esa persona conmigo. ¿Viste? Pero así, fuerte, señor. Eso me dolió muchísimo. Ese día dije, no, yo no quiero seguir transpirando en ningún lugar, ¿no? Y no era que yo era tímida, yo no era tímida. ¿Sí? Porque no era timidez. Era un mecanismo de defensa, el estar callada, el quedarte ahí. No digo nada, ¿entendés? Bueno, ese fue un transitar por la universidad, ¿no? Te va expulsando, el mismo sistema te va expulsando, ¿no? Recuerdo también un profesor que tomando lista, y yo levanto la mano de allá al fondo, porque también te vas quedando al fondo, ¿sí? ¿Sí? Sos de las alumnas que están allá al fondo, ¿entendés? Que pareciera ser que son las personas que no le interesa la clase. A mí me interesaba, ¿entendés? Y me llama por aquel nombre y
yo levanto la mano y me dice, no, usted no es así, abogado y juez. Entonces, y querer explicar de ahí atrás y no poder explicar. Pero aparte, ver que todos empiezan a cuchuchear, a decirse cosas, ¿no? Bueno. Sí, de repente claro, te convertiste en el tema de todos. Para unos de burla, para otros de indignación, exacto, para otros de cosas, pero no quiere ser todo el exacto tiempo el centro del universo. Exacto. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo sucede con el anarquismo? Porque yo, por ahí hemos tenido discusiones con un espacio con el que hemos construido, sobre todo con Diana. La Zacayán viene también del anarquismo, el anarquismo la abrazó y todo, pero teníamos muchas discusiones por el machismo inserto, el machismo por un lado, y porque nosotros decíamos, nosotras realmente venimos del anarquismo. Tenemos 8, 13 años y no tenemos límite, no tenemos nada, no tenemos, o sea, no hay gobierno. Ni siquiera nos llevan a institutos de menores. Ahí estamos tiradas y nos tenemos que valer por nuestra vida. Eso es anarquismo, ¿no? Uh-huh. Y podemos tramitarlo de una manera u otra, feliz o no. Pero, ¿sabes qué? Produce mucha soledad. ¿Cómo lo interpelaste? ¿Cómo? También, bueno, a mí me costó muchísimo cuando empecé a conocer a los anarquistas y que me abrazó el anarquismo. Y muchos en esos contactos de relaciones sentía como que había un cierto rechazo, una cierta cosa que hasta ahí nada más llegaba. O el típico, si curtías con alguien una noche, al otro día, no nos miremos, mejor, no pasó nada, no vayas a decir nada. Hasta, digo, ¿qué tenían de anarquista? Con muchos anarquistas con los que estuve, con muchos cumpas punkis que tuve, yo soy una persona que cuando decidí enfrentarme al mundo y enfrentarme a mis miedos, dije, no me voy a quedar callada. Y todo lo voy a discutir. Y bueno, les planteaba esto, o sea, bueno, vamos a tener sexo. Para mí es una intimidad propia. O sea, la cuido, es muy sagrada para mí. Entonces yo la voy a compartir con vos porque lo decido, porque hay algo que me gusta, porque hay piel, hay algo que me fantasea de vos o lo que sea. Pero bueno, más allá de todo eso que vamos a tener, bueno, yo necesito darte una charla, una discusión previa, porque no soy un trapo de piso, no soy algo que una almohada que te estás haciendo una paja y le haces en un hueco y terminas ahí. No soy eso, soy otra cosa. Necesito que tengas otra discusión, que si estás dentro del anarquismo y la tenés que tener, porque si no estás reproduciendo lo mismo, entonces ¿para qué estás acá? Yo no te quiero acá, los enemigos no los quiero alrededor mío, o sea, los quiero bien lejos. Y si son enemigos, te voy a patear y te lo voy a decir en la cara y te vas. Como siempre. Porque, porque vos sí ejerciste la prostitución, ¿verdad? También. Entonces, sí. Eso estaba propuesto ahí, ¿no? No lo ejercí como una obligación, sino para determinadas cosas que yo necesitaba. Porque yo digo trabajo sexual también. Y es porque nosotros decimos, nos vamos a laburar. Y ese laburar, ese empoderamiento, esa palabra laburar entre nosotras, las trans, significa que vamos a comer, que nos vamos a comprar la ropa que queremos, que vamos a poder acceder al maquillaje que queremos, a la peluca o al pelo o la tintura. Somos nuestra propia autogestión en ese sentido. Y es lo que te brinda esa seguridad, esa de decir, bueno, me voy a laburar. Todas las cosas que pasan también por detrás, ¿no? Pero en el movimiento del anarquismo me pasaba esto. Digo, yo no. Si me vas a hacer sentir una puta, bueno, poné los billetes. Si no, estoy en la misma. Entonces yo con cada alguien que estaba, te abría la cabeza. Entonces, para que la próxima vez fuera diferente, si había una próxima vez. O con la otra persona que estuviera, ya, la madre me dijo algo y me quedó sonando, que muchos chicos después me dijeron, che, me quedó sonando lo que me dijiste. Bueno, y abrimos la discusión. Y eso está bueno. O sea, cambiar un poco esta conciencia de que, como dice ella también, de que estamos arraigada a algo y que terminamos reproduciendo lo mismo que no queremos reproducir. Entonces, bueno, si estamos en una disidencia, no me importa qué pensamiento tengas, no te voy a ningunear. ¿Podemos pelear por el mismo lado? Bueno, peleamos por el mismo lado.
seas o no, pienses que el trabajo no es prostitución o pienses que el trabajo es prostitución, no importa, pero tenemos algo en común y es una meta en común que las tenemos todas. Entonces, ¿por qué no vamos a poder ir juntas? El documento sí coincidió en algunas cosas con ella y en otras no, ¿entendés? El documento nos dio la seguridad de que por lo menos el género no nos van a respetar, o el nombre va a aparecer en el documento y les va a caer. Porque en las instituciones, como es la facultad, que yo también he hecho teatro, es horrible que te nombren por tu nombre masculino, ¿entendés? Por un nombre que realmente no sos, nunca lo fuiste, yo nunca lo sentí ese nombre. Cuando yo decidí bautizarme a mí misma Malena, dije, ah, esta soy yo. ¿Entendés? Lo que sí siento es que a mí en el documento, en vez de una F, me gustaría que hubiera una T. ¿Entendés? Porque así nos, con eso el M y F nos siguen heteronormativizando a algo que ya está preestablecido, lo cual yo no represento, no quiero ni me interesa. Entonces eso no me representa. Entonces a mí me siguen ninguneando con esa F, más allá de que me están respetando el género entre comillas o lo que como yo me sienta. O sea, yo soy yo. Sí, trans, para el común de la gente, soy yo. No sé, ¿qué hago de mi vida y mi sexo? Si mi sexo va a determinar mi género, cagamos. Ya ni muéstrame cada vez. Pero es eso. Yo no tengo problemas con el Osvaldo Rubén de mi documento. No lo he cambiado aún porque quiero la T. Entonces, claro. No me da lo mismo. FOM, si vamos a hablar de poder, yo prefiero estar en la M. Exacto. Por eso uso también corbatita. Les voy a robar todo, la estética, los lugares, les voy a expropiar toda la masculinidad. Pero mi nombre fue, yo soy la tercera de tres hijes que tuvo mamá y ella recién para cuando me tuvo a mí, pudo estar empoderada como para decidir mi nombre, porque antes se los eligieron mis tías. Y ella ahí tuvo el poder de decirle Hugo a mi papá, son nuestros hijos, yo voy a decidir el nombre o vos y yo, basta de que se meta tu familia. Entonces yo lo quiero mucho también a mi otro nombre por ese acto de independencia que pudo tener mi mamá, de pasar de ser una nadie y demás a sentir que era realmente su familia, que se lo merecía. Pero digo, entiendo todas las otras posturas también. En realidad, mi postura en cuanto a esto de género, yo creo que en el DNI no debería estar el género directamente. Es un dato insignificante, digo, ¿no? Hoy sí, yo quiero que diga la T. Y de acá a la próxima generación que ya se borre. Si tuvieras que darnos chiquitito tu concepto de ser y de humanizar a la traba, a la diversidad. Mira, vos sabes que yo hablo de un concepto que es la rehumanización de la diversidad sexual humana y la reculturización de la sociedad. En eso andamos pensando allá en el sur, ¿sí? Y esto tiene que ver primero con esto de priorizar el ser. Nosotras hemos sido castigadas por ser, nada más que por eso. En una sociedad en que todo lo aparenta, absolutamente todo. Nos atrevimos a ser, bueno, nos condenaron. Pero hoy estamos siendo. Esto también habla de una rehumanización y es intensificar de modo urgente y necesario, digo yo, la humanización de la diversidad, diversidad sexual humana, ¿no? Este ser que ha construido la sociedad, ese ser puto, lo dejó sin derechos, sin nada. No es humano, no es persona, no es nada, no tiene derechos. Y nosotros lo tendremos que deconstruir y construirlo con derechos, ¿sí? Después también está esto de pensarnos en un mismo amor. Eso te digo, a ver, no tenemos que pensar absolutamente todas las personas con ese derecho, con esa cuestión que nos nace, que es amar también. Y que el amor siempre es amor, ¿no? No hay un amor que sea, a ver, no hay un amor que esté sobre otro, ni lo hetero, ni lo lésbico, ni lo trans, nada. El amor es amor. Y hablo del amor de pareja, ¿sí? Esto, pero aparte también habrá que entender que lo innato como humanidad es ser diversos. Eso es lo innato.
Eso es lo rico de la humanidad. Eso es un poquitito esta rehumanización y esta reculturización, ¿no? Que tiene que ver con el de construir todo, absolutamente todo, pero para construirlo desde nuestro pensamiento. No sé si será casualidad, causalidad o qué, pero las trans andamos proponiendo estas cuestiones para la humanidad, ¿sí? Sí, yo creo que es eso. Y que vamos a terminar dándole forma a un corpus teórico que realmente hable de pluralidad, de diversidad, de amorosidad, de abrazar, de roles paternos y maternos, cómo deben ser, con roles sociales, con horizontalidad, con una pedagogía cotidiana, que deje muda, por ejemplo, a todos esos varones y sexuales científicos que hablan de nosotras, de nosotros en National Geographic, por ejemplo. Se atreven. Muchísimas gracias por estar presente. Ha sido un placer. Hoy me he sentido como en casa. Yo también. A pesar de que son unas ruinas. Para mí, ¿viste cuando, ¿viste cuando se cumple un sueño? Una meta cumplida. Eso es hoy. Da una satisfacción muy grande las metas cumplidas. Gracias.